Aunque las asesinas en serie sí existen, hoy te traigo la historia de esta, conocida como la envenenadora de Chambéry, así que quédate que te cuento la historia. Nos ubicamos entonces en Jacques-Bellecombette, a las afueras de Chambéry, una ciudad francesa muy cerca de la frontera sueco-italiana. En la residencia Le Cézalet, una de las abuelas entra en coma repentinamente. Tras todos los intentos de los médicos de salvarla, no fue posible. Pocas horas después de su fallecimiento, su familia y los médicos se hacen bastantes preguntas, ya que la salud de la abuela era bastante buena. Sus familiares, bastante alterados, piden la apertura de una investigación y se dan cuenta que los exámenes toxicológicos de la abuela tienen una irregularidad. Es que hay una presencia excesiva de neurolépticos y antidepresivos y otros psicotrópicos que jamás se le habían recetado. Esto enciende las alarmas, ya que esta sospechosa muerte no es la primera. Desde septiembre del 2012, aproximadamente 10 residentes habían muerto de manera muy extraña, por razones inexplicables, y eran personas que gozaban de muy buena salud. Así que gracias a la insistencia de la familia de esta persona, las autoridades empiezan la investigación. Y se dan cuenta que los horarios de los funcionarios de la residencia, hay una persona que se repite en absolutamente todos los fallecimientos. Y es Ludivine Chambé, de 30 años. A pesar de su apariencia, aspecto que desarrollaré más adelante, quienes la conocen dicen que era una persona muy tranquila y que de hecho los abuelos de este hogar le tenían muchísima confianza a ella. Sin embargo, cuando interrogan a los colegas de trabajo, la historia es otra. Ella había estado trabajando en este establecimiento desde el verano del 2012 y quienes trabajaban con ella decían que a veces tenía comportamientos bastante erráticos, que muy a menudo se aislaba y que además gritaba en los pasillos de la residencia. Cuando es puesta a manos de la policía, ella, muy tranquila, confiesa todo sin ningún inconveniente. Dice que lo único que quería era acortar el sufrimiento de estas personas. Sin embargo, ninguno de ellos estaba en etapa terminal. De hecho, eran personas de la tercera edad con una muy buena salud. Ella, con toda la calma del mundo, dice que lo único que hizo fue preparar un cóctel de psicotrópicos y que se lo dio a 9 de ellos en un espacio de unos pocos meses. Luego de estar a disposición de las autoridades, es acusada de envenenamiento de personas vulnerables. Y luego de hacerle una exhumación a las víctimas, se descubre que en todos los casos tenían niveles de droga altamente peligrosos en la sangre. Pero en realidad, ¿quién es esta mujer? ¿Y por qué hizo lo que hizo? ¿Y por qué tiene esas características físicas un poco extrañas? El perfil de esta mujer entonces es bastante complejo. Nació prematura con el abdomen abierto y con el síndrome de Wiedemann-Bethmann, una rara enfermedad genética que viene acompañada de malformaciones físicas, entre ellas el crecimiento exagerado. Y esto es importante porque gracias a los complejos de su aspecto físico es tratada por depresión desde los 18 años. A los 8 años apenas es operada de una atrofia en la lengua. Tiene además trastornos de equilibrio que constantemente le provocan vómitos y mareo. Desde muy pequeña se burlaron de ella por su estatura y su aspecto, y creció con una carencia total de autoestima. En el momento de su detención, Ludivine medía 1,83 y pesaba casi 100 kilos. Y yo sé que muchos van a decir que esto es exagerado, pero recordemos que todos tenemos contextos diferentes. Es decir, yo personalmente mido 1,80 y medí 1,80 desde muy pequeña, pero probablemente yo no viví lo mismo que ella. Así que dejemos los juicios aparte. Continuando con el caso, en el 2012 hay un punto de quiebre en la vida de Ludivine. Y es que se entera que su madre, que es su pilar, tiene una leucemia terminal y por ende muere en junio del 2013. Y este es el evento en su vida que la desestabiliza por completo hasta llegar al asesinato. Pero para los psiquiatras lo realmente extraño es que en el 2012, incluso en el 2013, su comportamiento como trabajadora en este hogar era 10 de 10. De hecho, en mayo del 2013 ella fue ascendida. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué ella empezó a actuar de esa manera? Si bien los expertos en psiquiatría que la examinaron, ella vivió la muerte de la mamá como un trauma, no hay absolutamente nada que explique por qué ella empezó a hacer lo que hizo. Sin embargo, los psiquiatras coinciden en, abro comillas, que su discernimiento estaba deteriorado en el momento de los hechos, en parte por una gran soledad y un síndrome depresivo mayor. Durante su juicio, en mayo del 2017, ella reiteró que lo único que quería era calmar a las personas que les quitó la vida. Sin embargo, agregó, abro comillas, siempre será una gran pregunta para mí saber por qué esta secuencia y por qué llegué a hacer lo que hice, cierro comillas. Y así es como Ludivine Chambé es condenada a 25 años de prisión por haber envenenado a 13 personas, quitándole la vida a 10 de ellas.
y obviamente tiene terminantemente prohibido ejercer la profesión de auxiliar de enfermería. ¿Qué piensas de este caso? Hay mujeres también que tienen su problemita en la cabeza, así que déjame lo que opinas en los comentarios, o si quieres dejarme un like o un comentario bonito, siempre será bienvenido.